saludamos y agradecemos su presencia en esta tarde junto a María. En primer lugar, tendremos un momento de presentación de nuestras tres realidades. A continuación, tendremos un rato de oración a través de la imagen, la palabra, la música y el compartir. Que María nos acompañe en nuestro caminar diario. Empezamos cantando mientras recorres la vida.
llevamos en voz y lo llevamos en ello. Nuestra misión es que tomemos conciencia de la conducción responsable y el cuidado del medio ambiente. Ustedes saben que los coches se mueven por combustible y nosotros tenemos un mundo que va dentro de nuestro carbón y no para nosotros solos, sino para toda la humanidad y para las generaciones venideras. Desde el Pastoral de la Carretera, nuestro objetivo es animar, impulsar y vivir el espíritu cristiano en la carretera, en la calle y en la naturaleza. Es un proyecto no de automático, sino un proyecto especial que se realiza a través de un compromiso personal con nosotros y con el medio ambiente y nos impulsa a una conducción responsable desde el amor, la prudencia y la justicia. Ojalá hoy en este encuentro tomemos conciencia que todos podemos aportar un granito de arena para que nuestras calles, carreteras y nuestras familias mejoren. Estamos hoy aquí, Pastoral de la Salud. Nuestra misión es la atención espiritual al enfermo, transmitir el Evangelio como fuente de salud. Algo oscurecedor, algo de alguna manera dramático, se nos debe producir dentro cuando llega una situación de enfermedad fuerte, grave. Digo que algo de eso se nos debe producir cuando Jesús puso tanto empeño en acercarse y en tratar de acompañar a las personas enfermas, de sacar de sí misma la parte profunda y ayudarlas a conectar con lo verdadero y lo profundo de sí misma para vivir esa situación. Tratamos de acompañar esa realidad. Nuestros objetivos son promover la humanización en el mundo de la salud y de la enfermedad, promover esos valores que siguen siendo humano, la atención, la escucha, la cercanía, solidarizarse y empatizar con las personas cuando estamos enfermas. Otro de nuestros objetivos es organizar y coordinar la formación de los voluntarios que visitan enfermos desde las claves de acompañamiento, no solamente de ir y llevar una estampa o rezar una oración, sino acompañar a la persona que vive la enfermedad, escuchando todo lo que ella tiene y quiera compartir con nosotros. La enfermedad y la muerte forman parte de la vida. El mensaje que llevamos es: da igual lo que vivamos, Dios no nos abandona. También en esos momentos, Dios está contigo. Hay una realidad que nos toca vivir, que es la enfermedad, etcétera, etcétera, y Dios no desaparece, aunque el dolor a veces no lo oculte un poco. Acompañar es nuestra palabra clave, o una de nuestras palabras clave. Acoger al otro, comprender, respetar, hacer silencio cuando él quiera hacer silencio, dar una mano
compartirnos, llevar la ternura de Dios que está en nuestro corazón. Y ahora, lo que pretendíamos en esta tarde, los tres movimientos que nos hemos juntado, es preparar un rato de oración. Quisimos hacerlo rompiendo la monotonía y ayudándonos con la música, con imágenes, orar. ¿De qué se trata? De estar un rato, estamos aquí, abrir nuestro corazón y dejarnos llevar, dejarnos ahondar por lo que vayamos viendo. La realidad de cada uno de nosotros es variadísima. Las dificultades, seguro que también. Los problemas, seguro que también. Estás aquí, ahora, abre tu corazón a Dios que está aquí. María es la compañera del camino y gocemos de este rato. Entrenamiento de cada uno. Hoy es una oración del Consultor, el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, imitado sea tu ejemplo. Venga a nosotros tu intercesión. Hágase feliz el viaje, así a nosotros como a los demás. La prudencia de cada día, danos hoy. Y perdona nuestra descortesía, así como nosotros disculpamos a los demás conductores. Recuerda a nuestros seres queridos y no nos dejes caer en la tentación de la velocidad y de la infracción. Mas líbranos de los accidentes. Amén. Y el testimonio que ofrezco de mi caminar dentro de vida ascendente es el de una historia de doctrinas llamadas del Señor y respuestas por mi parte. La primera llamada y el primer sí se produce hace 14 años cuando los iniciadores de vida ascendente en la parroquia de la Encarnación de Aría, Francisco Placeres y Domingo Valencianos me invitan a formar parte del grupo que se crea en la guerra. Transcurren unos pocos años y se produce una segunda llamada. Me invitan a ser animadora de ese grupo de riesgo. Aquí, y sí, no es tan decidido porque entiendo que no está debidamente preparada. Pero el Señor manda y termino aceptando, aunque los miembros de las primeras reuniones no lo pueda evitar. Tercera llamada. Más fuerte, más dura, más comprometedora, deciden que sea la coordinadora de los 7 grupos de la parroquia de Ría, mi parroquia. Con temor y con temblor, mi sí, gente de aceptación, confiada. Señor, si tú lo quieres, tendrás que ayudarme. Puedo decir que al principio costó, pero poco a poco salí adelante. Cada mes me reunía con las animadoras de los 7 grupos y de los grupos de la isla, y con quien era el presidente de Lanzarote, Román, que hoy nos sigue acompañando y ayudando desde el cielo. Una nueva llamada con varias y distintas respuestas afirmativas se produce hace unos 6 años con un motivo de un encuentro interdiocesano en Carucas, con asistencia de miembros de la Comisión Nacional y compañeros de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, de donde nos desplazamos 34 personas. Recuerdo que tras una charla con los miembros de la Comisión Nacional se nos invita a decir algo sobre el funcionamiento de los grupos. Surge mi sí de atrevimiento, mi corta vida.
Les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías
el trabajo humilde y sencillo y desinteresado de muchos de ustedes. Sí, son muchos los que en nuestra iglesia diocesana hacen presencia silenciosa, cercana, sencilla, amable y entregada, llevando la esperanza, llevando el consuelo, llevando la palabra de aliento y de ánimo, llevando incluso al Señor. Sí, en ustedes se hace realidad aquella propuesta que el Papa Francisco, recogiéndolo de San Francisco de Asís, nos decía hace algunos meses, allí en Asís: hay que anunciar a Jesucristo. Y si fuera preciso, con la palabra. Es bien interesante cómo Papa Francisco, recogiendo de San Francisco de Asís esa expresión, nos hace partícipes de cómo tenemos que seguir anunciando a Jesucristo. Jesucristo hay que anunciar, y hay que anunciarlo con la vida, con el testimonio, con el día a día. Y creo, queridos hermanos, que en ese trabajo y en esa tarea humilde, pequeña y sencilla que ustedes realizan, en el acompañamiento a tantos y tantos hermanos nuestros en el dolor y en la enfermedad, están haciendo posible que la esperanza y el consuelo se haga realidad. No estamos haciendo ni más ni menos de lo que nos dice la palabra de Dios hoy en este día, como acabamos de escuchar en el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ánimo, termina diciendo Pablo a la noche siguiente. El Señor se presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma, le dice a Pablo. Y eso es lo que nos dice a nosotros: ánimo, lo mismo que han dado testimonio de mí durante toda la vida, hay que seguirlo haciendo. Y eso hay que hacerlo poniéndonos en camino deprisa, pero no corriendo, con la prisa del corazón, con la prisa de la abundancia, con la prisa del consuelo, con la prisa de la esperanza, con la prisa de poder llevar la alegría de que el Señor está con nosotros, de poder llevar la alegría del Evangelio que se hace presente justamente con nuestra presencia, con nuestra vida y con nuestras actitudes. El Papa Francisco nos decía también en la exhortación que nos ha hecho con la alegría del Evangelio y en alguno de los momentos de las misas que celebra por la mañana en Santa Marta, dirigiéndose a los enfermos, decía tal así: la Iglesia reconoce en los enfermos una presencia especial del Cristo sufriendo. La fe y la caridad, también nosotros debemos de dar la vida y el testimonio a los hermanos para llevar la alegría del Señor que se compadece con el que sufre. Y nos sigue diciendo: porque en el plan del amor de Dios, incluso en la noche del dolor, se abre la luz de la paz y del coraje para hacer frente a cualquier adversidad en su compañía. Unidos a Él, hemos de llevar la alegría y la esperanza, la escucha y el consuelo. Creo que esa misión y esa tarea es en la que el Señor vuelve de nuevo a decir: ánimo, sigan en esa misión desde el trabajo y la tarea que la diócesis, desde la pastoral de la salud, venimos realizando y seguimos realizando con tantos y tantos corazones dispuestos a amar, dispuestos a acoger y dispuestos a ayudar. Esta tarde a las 4, cuando celebraba con las hermanas del asilo de Nuestra Señora del Pino, con un grupito de unos 100 abuelos que vinieron a compartir y a disfrutar del encuentro con la madre, les decía justamente lo que les acabo de decir también a ustedes y que decía el Papa Francisco. Sí, es un momento importante de tomar conciencia de la importancia y del valor que tienen los mayores. El Papa Francisco es uno de los padres.
Papa, que nos hace mirar con ternura de corazón a los que ciertamente han sido parte de la vida, parte de la historia, y han entretejido poco a poco, de manera sencilla y humilde, la historia de la salvación. Han sabido coger la aguja con el hilo del color que el Señor ha puesto en sus manos y han salido punteando para ir dibujando ese tapiz que es la historia de la salvación, de la cual las generaciones que vamos detrás vamos aprendiendo, vamos saboreando, vamos descubriendo la riqueza que el Señor a través de ustedes nos ha querido comunicar y nos ha querido transmitir. Sí, cuando uno llega a cierta edad, cuando uno tiene la experiencia de mucha juventud acumulada, cuando uno ha vivido la vida y la historia con pasión, puede comunicarla y transmitirla. Y creo que esta es una de las grandes tareas y de las grandes misiones que desde la vida ascendente pueden aportar a esta nuestra Iglesia diocesana. Desde ese encuentro personal con el Señor, que a lo largo de sus años han tenido la suerte y el privilegio de encontrarse en el camino, de ese Jesús que han ido descubriendo en lo pequeño y en lo sencillo, que se le ha ido revelando y manifestando en tantos acontecimientos de su vida, a veces complicados y complejos y difíciles, pero han sabido saborear esa ternura y esa presencia y ese amor de Dios que se les ha ido revelando y manifestando en tantos acontecimientos, y que ahora tienen la posibilidad, la sabiduría, el don y el privilegio de ponerlo en nuestras manos a las generaciones que venimos detrás, para aprendiendo de ustedes podamos seguir encontrando. En la novena de nuestra Madre la Virgen del Pino nos manifiesta así cada año. Nuestros padres nos han dicho que en la eminencia de un pino fue encontrado, y que dos hermosos dragones servían de peana, y que del tronco de aquel árbol manaba una fuente de agua medicinal. Pero si la veneramos, sigue diciendo la novena, no es por lo que nos cuenta, sino por la fe que hemos recibido, que nos han enriquecido, y por lo cuanto nos hace dar testimonio nosotros hoy de ella, y por eso en esta tarde compartimos este encuentro. Sí, queridos hermanos, que ya están en esa edad avanzada, en esa gran juventud acumulada, desde la experiencia vivida y compartida, síganos queriendo y transmitiendo toda esa sabiduría que Dios sigue poniendo en el corazón de ustedes. ¿Saben ustedes por qué? Porque lo dice Jesús en el mismo Evangelio que acabamos de proclamar. Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por las palabras que de ellos hablo. Eso es hoy exquisito y extraordinario, el poder entender cómo Dios escucha la voz de su Hijo, que ruega por cada uno de ustedes, y ruega por cada uno de ustedes porque ustedes han sabido transmitir la fe a las generaciones que tenemos detrás. Hoy hay una gran misión y una gran tarea de seguir transmitiendo la fe, y posiblemente en muchos de los casos, queridos abuelos, les toque a ustedes seguir diciendo: esa es la Virgen del Pino, a la que tenemos que tirar un beso volado, a la que tenemos que rezarle, a la que tenemos que proclamarle, a la que tenemos que llamar bienaventurada, a la que tenemos que reconocer como la Madre del Salvador. Y posiblemente sean ustedes, abuelos, los que tengan que mostrarle a sus nietos que esta imagen de la Virgen del Pino bendito, de la cual nosotros damos testimonio de fe, hemos recibido la gran fuerza de su Hijo Jesús, esa fuerza que les ha animado y les ha alentado a ustedes para transmitir esa fe pequeña y sencilla del corazón de ustedes a cada uno de nosotros. Esa es la misión y la tarea que hoy les sigue tocando a ustedes. Por eso el Padre es escuchado hoy la plegaria de Jesús cuando dice: ruego por él, porque a través de él muchos van a creer en mí. Esa es la gran misión y la gran tarea que desde la vida ascendente podemos aportar a esta nuestra Iglesia diocesana que peregrina en Canarias. Y en este camino de prisa, como es el lema de esta bajada de nuestra Madre la Virgen del Pino en su centenario como patrona de la diócesis, nos guía y nos acompaña justamente el Secretariado de Pastoral de la Carretera, que nos invita a tener cordura, a saber llevar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos con esa ternura y esa delicadeza, para acercarlo al que se siente solo, al que se siente desamparado, al que se siente abatido, y mostrarles el camino que nos lleva al encuentro con el Señor. Dice el mismo Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar: también les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno,
nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Es verdad, el Señor nos ha amado como le ama el Padre a Él, porque Él nos ha amado primero, y desde ese amor que Él nos tiene, y desde ese amor que Él pone en nuestro corazón, nos invita justamente a que nosotros seamos testigos y mensajeros de ese amor. Nuestro trabajo, en nuestra tarea, el Señor nos invita justamente junto a María, que es el modelo cristiano, para crecer en la ternura, para crecer en la caridad, para crecer en esa respetuosidad delicada para irnos al encuentro del otro. La Santísima Virgen María es madre de los enfermos, madre de los que ya llevan muchos años transmitiendo la esperanza y la alegría del consuelo. Permanece al lado de cada uno de nosotros y nos llena de esperanza y nos llena de confianza, y cree en nosotros y confía en nosotros y espera en nosotros. Y por eso, para sanar nuestro dolor, para llenar la esperanza del final de la vida y para conducirnos en el buen camino, pone en nuestras manos hoy lo más preciado para ella, que es su propio Hijo Jesús. Y lo hace porque se fía de nosotros y porque quiere que nosotros, al igual que ella que lo porta en su brazo, también nosotros lo portemos llevándolo allí donde sea necesario, para que al encontrarse con Él como nos encontramos con nosotros, encuentren la alegría, encuentren la esperanza y encuentren el consuelo. Por eso en esta tarde, Madre del Pino, que has querido venir a nuestro encuentro, que has querido traernos la paz y la esperanza, que has querido traernos el consuelo y la alegría, que te has puesto en camino para ir delante de nosotros, guiándonos los pasos para que nos encontremos con tu Hijo Jesús. Madre del Pino, aumenta nuestra fe, que sigamos los pasos de tu Hijo, para que siguiendo los pasos de tu Hijo podamos hacer posible, real y visible, el amor que tú nos tienes y que nos muestras a través de Él. Y ya no lo sabemos ni lo decimos por la fe que nos han transmitido, sino porque el encuentro contigo nos ha hecho encontrarnos con tu Hijo, y encontrarnos con tu Hijo nos ha llevado a encontrarnos con aquellos que más nos necesitan, que ciertamente son los que sufren, los enfermos, los abuelos y a ellos creemos, y a ellos amamos, de ellos aprendemos y con ellos compartimos la alegría de Dios. Sí, sí. Y por todos los obispos, para que mantengan y transmitan el espíritu de amor que Jesús nos entregó, oremos. Muchas gracias. Por las autoridades nacionales y locales, para que estén al servicio del bien común y trabajen por mejorar la situación de paro y sufrimiento en que se encuentran tantas familias, oremos. Por nuestros mayores, especialmente por todos aquellos que se encuentran solos y dependientes, para que sientan a Dios cercano y para que sean acompañados por la comunidad eclesial, oremos.
los miembros del movimiento y la ciudadanía. Queremos que usted nos ayude, Señor, en este sitio de la pasión. No es un pasión cualquiera, es un pasión de Jesús. Porque no queremos que nuestra ofrenda puede nuestra capacidad de nuestra vida, aunque es sencillo, a la vez, aunque tengamos que la vida, avanzando. Hay enfermedades y dolores, aunque nuestros miembros estén machacados y dolores. Queremos que lo que ahora nos pasa sea como el mundo. Esto es una bendita sana dificultad, pero que fue y queremos que siga siendo cultivada en camino andado, en sendero recorrido, en amores. Quedo con el bastón, ¿qué hace? Aunque sin bastón. Entonces lo vamos a llevar hasta allí y después traemos el bastón. Yo después se lo devuelvo. Llegamos hasta aquí y luego le devuelvo. Lo ponemos allí de ofrenda y después se lo devuelvo. Profesionales que cuidan y los cuidadores, que ofrecemos.
llenos de esperanza, llenos de confianza, llenos de alegría el corazón para poderla compartir y transmitir la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre, thank you.